Okay. Hi. Welcome. I was kind of sad because I was I was here and didn't see anyone logging in, but you guys are starting to come through. Okay. Very good. Very very good. Now we have more people. Muy bien. Bienvenidos a todos. Buenas noches. Eh, solo les comentaba que estaba sintiéndome ya un poco abandonado porque por algún motivo entré y no había nadie más. But we are here. We are here tonight to. Um, Get started on a new topic. Tonight we're going to be talking about something different from the class that we had last night. Tonight, we are actually going to talk about describing people, how we are going to um, like provide information on how somebody looks, how somebody um, can be identified in a group, like um, given you know all the examples or all the um, adjectives, that we need so that we can describe the appearance of a person. Muy bien. Entonces, esta noche estaremos trabajando en eso, en um, conocer, verdad, de manera más amplia, how we are going to um, be able to describe or establish the difference between one person and the rest of the group. So, that's part of what we'll do. Um, now, one of the main things we need to know when we're going to use adjectives. is what are the adjectives that we use to describe people and what are the adjectives that we use to describe um, things or places. Sí, eso es algo muy importante. Poder conocer las diferencias de los adjetivos que necesitamos para poder describir personas es una cosa clave a la hora de, um, de realizar eso, ¿verdad? de descri describir cómo alguien se ve. Porque en muchas ocasiones tenemos el caso de que nos equivocamos y usamos un adjetivo que es específico para cosas o para lugares en la descripción de personas. así que vamos a estar hablando un poco acerca de eso, cómo poder marcar la diferencia, verdad, entre um, los adjetivos o diferentes adjetivos que existen. muy bien. pero antes de llegar a eso, um, let me check on something. adjectives. okay. Um, So, oh, hey there. Sorry, I wasn't here. <laughs> Muy bien, no estaba acá. Ok, antes de llegar a eso, vamos a hablar acerca de una. Uh, voy a uh, pedir su opinión en algo que se me hace siempre bastante interesante. Um, y que, pues no sé, me gustaría conocer sus acercamientos, ¿verdad? Con esto. Now, the question or what I want to know tonight is. What is the weirdest word you have heard in English? ¿Cuál es la palabra más extraña que ustedes han escuchado en inglés hasta este punto? La palabra que se les ha, se les haya hecho más rara que provenga del inglés, o sea, de las palabras que se han tenido que pues, que aprender hasta este momento, ¿cuáles han sido, verdad? Las más extrañas. So. Um, We are going to start with Johnny tonight. So tell me, Johnny, have you ever heard? Or have you ever had a word? Que te deje sorprendido? Evening, teacher. Hey there. Evening. Yeah. Pues, la verdad no. Casi Por el momento todas. no se me viene a la mente ninguna. Casi, <laughs> casi todas. <laughs> okay. Sí, but la think... verdad que hay unas que. Mm -hmm. hay unas que... Es que uh, Sí, son raras, pero, pero digamos hay bastantes palabras que tienen bastantes consonantes repetidas también, esas son algo raras. Uh -huh. hay, una, some... hay una palabra que llevan doble S, quiero ver, y son bien largas también. Okay, ahorita no se, no se me vienen a la mente ninguna. Por <laughs> example, this one, I, I just sent one in the chat, Mississippi. Sí, es una de las palabras que más eh, a veces nos cuesta aprender a escribir Está de forma correcta. En largo. Yeah, Mississippi, Mississippi, it's a it's a really weird word. Okay, bueno, vamos a ver más adelante si nos ocurre una que podamos compartir. En el caso de David, ¿do you have any word, David, que te haya sorprendido cuando la cuando te la encontraste, cuando la escuchaste la primera vez? Sí, este una palabra que me costó mucho aprender a pronunciar se dice appreciate it oh appreciate it ajá sí appreciate it. eso es lo que pasa Como también lo es aprecio que mucho algo así ¿o? ajá lo que pasa es que es una frase el, el detalle es que es una frase que tiene un linking sound y por eso en ocasiones nos confunde sí porque o sea no es simplemente una palabra sino que son dos appreciate it sí ese es eh, en lugar de decir thank you Ustedes pueden decir appreciate it. Um, así que, muy bien, appreciate it. Good. That's a really good example. Um, Richard, ¿sí? Se me vino a la mente una, pero bien. no sé si, si, si realmente será palabra con significado o es compuesta. Es la de esta de una empresa de. de... De call center, el de esta teleperformance. Teleperformance. Que es bien larga. Uh -huh. Pero no sé si es una sola palabra o van dos unidas ahí con eso. Eh, de hecho, es un nombre propio. Sí, es un nombre de compañía. Entonces, eh, sí es una compuesta porque, o sea, tele de teléfono y performance del de um, rendimiento entonces podríamos entender verdad el teleperformance como un rendimiento telefónico o sea o pues el servicio que ellos dan por lo general verdad tiene que ver con eso entonces sí teleperformance yo trabajé de hecho un tiempo con ellos así que ya yeah, teleperformance good good example right um, jonathan jonathan serpas long time not hearing from you have you ever come across a word that surprises you good evening, teacher. hi good evening eh, la palabra para mí que bueno que es bien sencillo pero su significado es algo eh, que en español no, no, no sé cómo cómo fue que la inventaron en inglés Ajá. la de watermelon oh ya yeah. es <laughs> watermelon de hecho es tengo dos eh, watermelon es una palabra interesante sí watermelon por lo que se generó esta palabra es por lo que sucede, o sea, es melón, es una familia, ¿verdad? A, a, a family of melons, sí, o sea, tenemos los melones y son como una familia. Pero se trataba de identificar específicamente a la sandía, que es la que nosotros conocemos, um, y cómo poder hacerlo, o sea, cuál sería como la característica o el nombre que le podían dar. Honestamente, no la conozco esta palabra en otros idiomas, o solamente en uno de los dos que, que, que sé hasta ahora, que sería Watermelon y el, la sandía. Pero lo que sucede es que de la familia de los melones, este eh, melón específicamente, pues ya lo hemos probado, ¿verdad? Supongo, es uno que a la hora de pues, apretarlo, a la hora de, um, de estrujarlo, libera un montón de líquido. Y ese líquido tiene apariencia más o menos como el agua, o sea, es bastante claro. Así que de ahí viene, que es el melón de agua, ¿sí? O sea, y pues los... los eh, los americanos son bien literales con algunas palabras que usan. Y ahorita le voy a dar otro ejemplo. No sé si querías comentar algo más, Jonathan. No, solamente. Ok. Eh, hay otro ejemplo y es uno que a mí se me hace siempre bien interesante. Que de hecho, por ese ejemplo, por contarle eso a un grupo una vez me dijeron que yo parecía que era profe de sociales. Eh, la palabra ananas. ¿Alguna vez ustedes han escuchado esa palabra? Ananas. No, nunca ananas. Bueno, es porque. Yes. Sí, ananas. ¿Qué significa ananas, lady? Um, piña. Exactamente, sí. Ananas es la palabra que casi todos los lenguajes o las lenguas del mundo utilizan para referirse a la piña. Sí, Jacqueline, dime. Good evening, teacher. Hi, good evening. Hey pero tengo la duda también porque piña se es pineapple verdad y eso también es a raro eso voy. porque a eso voy a piña eso voy. manzana es Ajá, bien raro exacto. justo ahorita voy a llegar a eso y el por qué los americanos a veces bueno no los americanos en ese caso fueron los ingleses fueron tan literales con algunas cosas Ok, ananas la palabra que se utiliza casi en todos los idiomas para referirse a la piña pero en español sí el español fue el que me, el que empezó con el problema eh, en español se fijaron que las piñas originales, o sea, las que tienen ese nombre de manera original, son los frutos del árbol de pino, ¿verdad? Pero estos tienen la forma o, o las piñas, la fruta tiene esa forma. Entonces, cuando se estaba haciendo el idioma, se dejó la palabra piña para referirse a ambas cosas. Sí, o sea, piña la del árbol de pino y piña la fruta que amarilla que tanto nos gusta a muchos. Entonces pero a la hora de que el inglés estaba desesperado queriendo llamar todas las cosas en su idioma, o sea, y como la, la, los um, escritores en inglés, verdad, tratando de incluir todas las palabras necesarias para que su idioma tuviese fuerza y validez, pues se volvían locos y de ahí nacieron palabras como esta, como watermelon y como pineapple. Ellos copiaban muchas cosas de otros idiomas, pero las que no podían copiar se las inventaban a su forma. Y por eso es que pineapple es una palabra tan rara, porque ellos sabían, o los escritores eh, perdón, ingleses, sabían que los españoles habían hecho eso. Habían utilizado la palabra pine o piña para referirse, ¿verdad? A ambas cosas a la piña del árbol de pino y a la piña comestible o la piña de la fruta entonces ellos sí pudieron adaptar el pine para el árbol de pino sí pero como la referencia era esa que la fruta eh, pues venía de ahí y la manzana era la fruta original de acuerdo con la Biblia o al menos una representación de la manzana entonces ellos dijeron que iban a usar pine como la referencia al, a lo que hicieron en español, ¿verdad? La forma de la fruta y apple como referencia a la fruta original. Entonces de ahí se quedó que pineapple es la fruta del pino, pero no necesariamente lo llamaron así a la fruta del pino, sino que a la fruta comestible al final, porque la fruta del pino para ellos es pinecorns. O sea, serían como maíces de pino, ¿sí? O, o, o ajá, maíces de pino, pinecorns. Y luego pineapple para la fruta comestible. Así que esa es una de las, um, de las palabras más extrañas. Que, o sea, al menos en su formación, ¿verdad? Cómo se terminaron formando en el inglés. Uh, piñata, de hecho, solo se pronuncia diferente. Se dice piñara. Eh, esa, esa palabra es, es casi lo mismo. Piñara. Ok, um, Julio, ¿have you ever heard a word? ¿Alguna vez ha encontrado alguna palabra que se la haga así como bien rara? Good evening, teacher. Uh, good evening. No, no remember, sorry, teacher. You don't I... remember? It's okay. No remember. Yes. It's okay. Okay. Um, María. María Flores. Es la palabra on okay. ¿Cuál, perdón? Hello. Misterioso, onken. Onken. That doesn't, doesn't ring a bell. Can you please send it on the chat? Yes. Okay, please. Thank you. Yeah, it doesn't really ring a bell. Not right now. Okay, esa otra es, es una frase que les voy a enseñar. Ring a bell. Acá está. When something rings a bell, siempre que ustedes escuchan esa, esa frase, ring a bell. Se refiere a algo que les suena a, ah, uh, oh, uncanny, uncanny, sí, para cosas misteriosas, cierto. Um, uncanny, por lo general, es una palabra que se utiliza bastante en cosas como más, cómo decirlo, de sentido, de susto, más o menos. Y, o sea, no es como súper común, es casi como el uso de thriller, ¿sí? Cuando ustedes escuchan acerca de thriller, o sea, es algo que también, ¿verdad?, nos asusta. Principalmente se usa para referirse al género de películas que no necesariamente son de terror, sino más bien que son de suspenso. O sea, sí hay cosas que asustan en esas películas, pero no llegan a ser como súper de terror. En cambio, Uncanny sí se usa para hablar acerca de cosas que nos pueden... Um, asustar, ¿verdad? O generar eh, desasosiego, digamos. Um, Johnny. Este, teacher, la, la palabra esta perhaps creo que es. Perhaps. ¿Cómo se puede usar y la y maybe? Porque creo que las dos significan lo mismo, ¿verdad? Uh -huh. Pero. Eh, Pero ¿cómo uh -huh. se puede? En cualquier parte puede usar las dos, como uno quiera, o no. No necesariamente, no necesariamente. A ver, perhaps, cuando hablamos de perhaps, se traduce de forma directa a tal vez. Sí, tal vez. Y maybe se traduce de forma directa a quizá o quizás. Ambas tienen significados similares, pero por ejemplo, um, perhaps, para la hora de hablar como de algo que no está bajo nuestro control, es más común que se utilice perhaps. ¿sí? Perhaps it, perhaps it, it rains. Es un, eso es complejo, por ejemplo, perhaps it rains. ¿Sí? Pues eso significa tal vez llueve. Perhaps he comes. Tal vez él viene. En cambio, maybe es cuando ustedes tienen un poco de control sobre la situación, o sea, lo que, lo que están describiendo. Ambas se refieren, ¿verdad?, a cosas que podrían pasar pero maybe es utilizado cuando yo tengo un poco de control sobre eso sí maybe um, I'm just late for tomorrow for tomorrow's class sí o sea tal vez o perdón quizá esté o llegue un poco tarde a la clase de mañana entonces maybe pero perhaps es para algo que yo no necesariamente puedo controlar y es otro. A la hora de traducirlo, sí, a veces traducimos el maybe como tal vez. Y eso no es algo que sea malo. O sea, porque pues dependiendo ¿verdad? de cómo se usa, se puede traducir de esa forma. El perhaps siempre se va a traducir como tal vez, nunca se va a traducir como quizá, pero el maybe sí a veces se traduce como tal vez. Ok. okay. You're very welcome. Um, Joel. Good evening, teacher. Eh, una pregunta, teacher, cuando hay tantas definiciones para un verbo o una, un sustantivo, un adjetivo, eh, ¿cómo hacemos ahí? ¿Nos quedamos con uno o dos, las primeras definiciones y dejamos las demás? ¿O cómo sería, por ejemplo, el verbo get, que se usa para tantas cosas? Eh, ¿Cómo, cuántas definiciones puedo memorizarme, digámoslo así? Gracias. <laughs> Llegamos a un tema complicado. ¿sí? Get es el verbo comodín del inglés y get es el verbo que tiene alrededor de 64 interpretaciones diferentes. Casi todos los verbos, bueno, no casi todos, perdón. Habrá alrededor de 15 verbos que tienen hasta 3 significados, pero get tiene alrededor de, de 64 diferentes interpretaciones dependiendo de qué yo quiero decir. Eh, si ese es el caso que, que le preocupa. Es un caso que sí debería preocuparles a todos, porque get, o sea, todos los significados que ustedes puedan sentir que tiene funcionan en algún momento. Por ejemplo, yo puedo decir, um, let me know when you get home. Sí, let me know when you get home. Eso significa avísame cuando llegues a casa. Sí, si yo le digo a alguien, get over here, eso significa ven acá. ¿Sí? si yo digo, oh, yeah, I just got these nuts. ¿Sí? acabo de comprar estas, estos, um, ¿cómo se llama? Maníes. ¿Sí? Um, in the case of you want to reach something, ustedes pueden decir, can I get that? O sea, puedo tener eso? Can I get that? Si no, yo le puedo pedir a alguien. Get me something from the store, sí? Tráeme algo de la tienda o cómprame algo de la tienda. Entonces, get va a tener un montón de significados. Habrá algunos que, que, o sea, tengan varias interpretaciones al español y en ese caso sí, lo más recomendable es que ustedes pues traten, ¿verdad?, de identificar en qué contexto se está usando la palabra y de esa forma se quedan con, con uno o dos de las, de las interpretaciones. Pero get es bien complejo porque sí, o sea, casi todas las interpretaciones que tiene. Ustedes las van a ocupar en algún momento. Porque por eso se conoce como el verbo comodín del inglés. El verbo que se puede utilizar casi en toda situación. Um, Jacqueline. Uh, you're welcome. Ok, you're welcome. De hecho, sí, es una de las, de las cosas más raras eh, que hay en inglés. Que de hecho, um, se, la, la forma, por el, el, el sentido en el cual se utiliza es... O sea, tratando de dar a entender a las personas que no tienen que agradecer. O sea, esto se utilizó inicialmente cuando no sabían, ¿verdad?, cómo decir de nada o cómo decir, o sea, que no había problema. Antes, o sea, era como bastante literal. Se decía no problems, se decía um, my pleasure, cosas así. En cambio, ahora se utiliza mucho más comúnmente you're welcome y a esto se refiere a decirle a la persona verdad que no tiene por qué agradecer o sea en el caso de welcome pues se usa cuando hablamos de bienvenida verdad a un hogar entonces esta persona cuando se um, cuando alguien se le dice yo welcome es casi como que le estamos diciendo que es bienvenido o sea que el gesto no es un gesto que me sentí obligado a hacer sino que lo hice porque nació de mí porque esa persona o sea es como bienvenida, a lo que sea que yo haga por esa persona. Y por eso se utiliza Your Welcome. O sea, es como tu bienvenida, um, por decir así, o eh, por decirlo de otra forma, sería como mi forma de darte la bienvenida a lo que acabo de, de hacer por ti. Y por eso utilizamos Your Welcome. Muy buena, buen reto esa de you're Welcome. Ok, bueno, entonces, si teníamos otras, sorry guys, porque ya se nos hizo un poco tarde, vamos ahora sí a entrar ya en contexto de lo, uh, sorry, de lo que sería. Eh, appearance sí cómo vamos a describir a uh, personas y este es quizá una de las cosas más importantes que necesitamos conocer para poder verdad establecer diferencias entre una y otra persona. En muchas ocasiones estamos en un grupo y queremos tratar de pues, identificar a alguien verdad dentro de ese grupo, pero no sabemos cómo, no sabemos cómo poder describir a, a pues esa persona que queremos identificar. Otra de las cosas es la conversación. She's very tall. Es algo de lo que probablemente vamos a estar eh, compartiendo más adelante. Ok. Um, yes, mustache. Bueno, solo voy a enviar eso. Mustache. Está correcto, sí, mustache. Ok. Um, thank you very much, Ruth, for that question. now we move into this conversation okay so the conversation is about descriptions about somebody who is tall and it's titled she's very tall okay um so emily and randy are the two people taking part in this conversation and we are going to hear how it goes so it's going to be as following I hear you have a new girlfriend, Randy. Yes, her name is Ashley, and she's gorgeous. Really? What does she look like? Well, she's very tall. How tall? About six, six feet two, I suppose. Whoa, that is tall. What color is her hair? She has beautiful red hair. And how old is she? I don't know. She won't tell me. Okay, so this is the first conversation or this is the conversation we have for tonight. Y quisiera saber quiénes son dos personas que están dispuestas a hacer la práctica en este momento de esta conversación es una bastante corta. Okay, Joel, and who's going to join Joel? Okay, Joel and Edith, you guys go first. I hear you have a new girlfriend, Randy. Hoyle. yes. Her name is Ashley, and she's Vargas. Really? Vargas. What does she look like? Well, she's very tall. How tall? About six feet two, I suppose. Wow, that is tall. What color is her hair? She has beautiful red hair. And how old is she? I don't know. She won't tell me. Hey, very good. Thank you very much. Um, so here we had Ana Maria, and uh, we're going to hear Ana Maria doing her practice with Ruth. no problem yeah you can join if you you can start if you want i hear you have a new girlfriend randy yes her name is ashley and she's gorgeous really what does she like well she's very tall how tall about six feet two i suppose Wow, that is tall. What color is the hair? Hate? She has beautiful red hair. And how old is she? I don't know. She won't tell me. Okay, muy bien. De hecho, me gustó que se río al final, uh, Ruth, porque a mí me pasó lo mismo. La primera vez que vi esta conversación, se me hace bien extraño. It's very, very weird. I think to have a girlfriend and not really know her age, like how old that person is. But yeah, so in this conversation, we have a few things that are um kind of cool. For example, uh here. What does she look like? This is one of the main questions we're going to need when we want to identify someone. Like um, by asking, How does somebody look? That's how we're going to start um, the conversation when we get the description of that person. And here we can include many things. Mostly, of course, it's going to be about looks. Si sí, no vamos a hablar acerca de cómo es esa persona cuando alguien nos pregunta algo como esto, verdad? Aquí vamos a hablar. específicamente acerca de looks, sí, o sea, cómo se ve alguien. So how does she look like? Cómo se ve. Aquí ustedes pueden utilizar diferentes rutas, sí. Pueden irse, por ejemplo, del lado de, um, no sé, hablar acerca de más o menos un, una característica racial. O sea, ustedes pueden decir, oh ya, yeah, she is um, Asian, podríamos decir, o sea, es una persona asiática. En ese caso sabemos más o menos en verdad cómo poder identificar de cierta forma a una persona asiática. Si no, nos podemos ir por el lado de alguien a quien esa persona se parece. O sea, ustedes pueden decir, yeah, uh, she looks a lot like Angelina Jolie. Sí, o sea, podría ser un ejemplo. Pueden decir que se parece mucho a Angelina Jolie. Y si no, está la otra, que es como la forma ya más prolongada. Y es en la cual vamos a necesitar, ¿verdad?, utilizar muchos adjetivos y es cuando describimos a la persona. Vamos a decir, oh, yeah, she's very tall, um, she has light skin, she normally um, wears her hair loose, um, she has red hair, y ahí vamos a necesitar todo ese tipo de, um, de descripciones o todas las descripciones necesarias para poder llegar a hablar acerca de cómo alguien se ve. Entonces, existen esas tres rutas en this case we have a description the longer route and we have that well he goes for she's very tall ahora en inglés o por si no lo sabíamos en Estados Unidos principalmente no se utiliza el sistema métrico verdad de um, bueno sistema métrico de medida sino que se utiliza el sistema imperial y en el sistema imperial pues se utilizan los pies y las um, millas, ¿sí? Aunque es una mezcla rara porque no necesariamente es completamente eh, imperial porque no se utilizan los kilos, sino que se utilizan eh, las, um, las libras, ¿verdad? Pero bueno, um, tenemos que acá se presenta la información acerca de la altura, ¿sí? Seis pies y dos pulgadas. No siempre en inglés se va a necesitar decir, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de las pulgadas. Si fuese así... Acá dijera inches. Six feet and six feet two inches. Sí, sería como la forma que estuviese escrito ¿verdad? de forma completa. Six feet two inches. Pero en inglés se sobreentiende que después de mencionar los feet, lo que viene después son los inches. Así que por eso solo van a decir six feet two. ¿sí? Seis piezas y dos. Esos dos, pues obviamente van a ser las pulgadas. Y luego la I suppose. I suppose... Eh, por eso se me hace rara, como les digo, esta conversación. Porque, o sea, no necesariamente da tanta confianza cuando yo digo, I suppose, si estoy hablando de alguien a quien se supone que conozco, ¿verdad? Six feet two, I suppose. O sea, supongo. Significa que, o sea, es kinda, kinda weird, como de verdad la conoce, de verdad es la novia. Luego, la siguiente. Um, el color del cabello, ¿verdad? What color is her hair? Aquí es, se encuentran dos palabras que tienen una pronunciación muy similar, muy muy similar. Pero el hair sí sería algo como eso, sí, hair. Hair directamente. En cambio, es, eh, hablo de este. Vamos a poner los dos. Hair equals hair like that. And this other one, hair is something more like this hair, see ¿Sí? hair hair. What color is hair hair? Si ¿Sí? no va a ser um, hair hair porque así suena, o sea sonaría, sorry si lo decimos rápido hair hair, pero debería ser hair hair, sí hair hair con un poquito de i en el caso del cabello hair hair. What color is hair hair? Okay, um, so hair hair. Luego eh, vamos a la última parte, and how old is she? And here comes the weird part. See, I don't know, she won't tell me. Tenemos que él dice verdad. Randy contesta que no sabe la edad de su novia porque ella no se lo quiere decir. O sea, cuando decimos she won't tell me, se refiere a que esa persona no lo quiere decir. She won't tell me, no me quiere decir. Um, okay, so that's the conversation. We're going to come back to that in a little bit. Now we're going to talk about general appearance, how somebody in a general way can look, or the way in which we can ask if a person has an, a specific appearance. For example, um, what does she look like? As I was mentioning previously, we have different routes. We can go the route of explaining how the person looks. We can say she's tall with red hair, or we can also say something vague as she's gorgeous. Eso sería algo bastante vago, o sea, no necesariamente describe nada de cómo una persona se ve, sino que lo que está describiendo es lo que yo aprecio de esa persona, ¿verdad? She's gorgeous. And then we had the other one. We can say she looks like Okay, there you have it. She looks like Rihanna. Yeah, we can use that as well. Oh, double N. So, she looks like Rihanna. That's an example. Sí, se ve como Rihanna. Or you can also say, um, she looks like Mirna from... Um, from reception. Sí. O sea, vamos a, a tener, ¿verdad? Diferentes opciones. Por ejemplo, si en este caso estamos hablando de una persona que, o sea, trabaja en... en mi misma empresa, en la recepción, por decir algo. Sí, puedo... Poner a esa persona como el ejemplo. She looks like Mirna from reception, ahí yo me salvo de tener que dar tantas explicaciones de cómo una persona se ve. Si no, o sea, voy a tener que dar, verdad, una explicación mucho más larga. We can say, in the case of the person not knowing anyone in the same circle that looks similar to that person she or he is asking for, we have to explain she's tall with red hair. Um, she has. Braces on. Braces and um, wears glasses. Sí, and wears glasses. Aquí ya tenemos una descripción mucho más completa, ¿verdad? Es alta, de cabello rojo. Ella utiliza frenos y utiliza también lentes. Sí, braces. Esto eh, recordamos en algún momento haber eh, aprendido acerca del verbo wear, ¿cómo lo vamos a usar? Que el verbo wear, ¿sí? cuando hablamos acerca de wearing, son las cosas externas del vestuario, ¿verdad? Podemos hablar acerca de los lentes, las los, uh, diferentes pulseras, cadenas, o los relojes que alguien puede portar, los anillos que alguien puede portar. Pero con los braces, ya que son cosas internas que no necesariamente son parte de cómo me, se ve a alguien. Se va a utilizar un verbo distinto. O sea, sería hask, porque es que tiene um, frenos, ¿verdad? So, this is how we can go about explaining how somebody looks. Ahora, me gustaría saber de parte de ustedes, piensen en una persona. No tienen por qué decirme, no soy mago, ok, pero piensen en una persona. No tienen que decirme quién es. Sino que solamente quiero saber cómo ustedes describirían a esa persona. Puede ser un no sé, su primo, puede ser un compañero de trabajo, puede ser, no sé, su esposa, esposo. Así que vamos a ver. Um, Silvia. So how does the person you're thinking on looks like? Um, he's, um, Okay, very tall. What else? Um, I don't know. <laughs> <laughs> no, <laughs> podemos hacer en español, y yo le ayudo a componerla en inglés. Okay, um, es sin cabello. <laughs> okay. Bold. Uh, he has a bald head. Um, de ojos arcos okay bold head he has clear eyes uh -huh. um, piel blanca piel clara and light skin okay light skin entonces de esta forma podemos describir verdad a una persona ya más o menos nos estamos generando una, una idea sí he is very tall he has bald head a bald head Um, he has clear eyes and light skin. Aquí, por Excuse ejemplo, hola, perdón. Excuse me, teacher. Eh, yo quizás voy a querer la recarga ¿eh? ahí. <laughs> Ajá. Porque arriba dice she y abajo dice he Ah, no. En este caso es porque eh, así era la pregunta que estaba originalmente, <laughs> no la cambié. Por Dios, nos vamos a poner exigentes así. Así era la así fórmula, hombre, dijo el profe de matemática, Miren, ve, estaba la fórmula. Todo lo anterior era con she. <laughs> por eso no cambié la pregunta. Está bueno, está bueno. Vaya. Bueno, David, por andar con cosas, dígame usted su persona, describala. My person. Sí, your person, the person you're thinking on. Describe that person. Uh, How okay. does she or does he look like? I am very tall. Oh, so you okay. You're going to talk okay. about yourself. I am a, I am chewy. Okay. Very tall. And um chubby, chubby. And I am forty years old. And I have a, a curly hair. Uh, Sorry, what? Curly hair. Oh, curly, curly hair. hair. Okay, curly hair. Yeah. And bueno, speak his hair, seria mm -hmm. Okay, <laughs> so we're gonna write it like picky hair, Peaky hair, and only that teacher. And you wear glasses. Ah, yeah, yes. I wear glasses. And we wear glasses. And... Okay, That that can work. Yes, I'm very tall, chubby. I have picky hair. I have picky hair. And wear glasses. Okay, tengo el pelo chino. No, eso sería verdad una forma de poder describirme a mí mismo. How a person can find me in a um, in a mall, for example, if a person needs to identify me in a mall, I can use that description to, so that the person can find me. Muy um, bien. Ruth, what about you? What is your person? What does your person look like? Oh, sorry, you're still on mute. <laughs> sorry. It's okay. She has she has long and brown dark uh, light skin. Ah, okay, long and she, brown she's, hair. She is thin. Uh-huh. She is um young. She, she has... is medium tall. Like skin, she is young. Thin. Yeah. Okay, she's young. She's young. It's it's medium tall, and she's very smart and funny. She's medium tall. Does she know English at all? So, Does she know English? What? Does she know English? She know. Yeah. Ah, le voy a pasar la pregunta. A ver si ya con la escrita la entendemos mejor. Does she know English? Here we go. Does she know English? Recordemos que cuando utilizamos el dos al principio, el verbo se queda como no, ¿sí? No vamos a utilizar el verbo con tercera persona. So, does she know English? Oh, yeah, and very smart. She's very smart and, and funny. funny. Yeah. So, does she know English? Sabe English? Uh, she's learning. Oh, she's learning. Pretty cool. Yes. Yeah, that's great. Cool. Very good. Okay. Um. So, yeah, this is a very long description. She has uh, long and brown hair. She has light skin. She's thin. Um, she's young, she's medium tall, and very smart and funny. Ok, de esta forma, ¿verdad? También tenemos una descripción completa, también hablando acerca de cosas que son más internas en el sentido de cómo la persona puede llegar a ser. Good. Now, um, cuando queremos saber datos más específicos acerca de una persona, eh, nosotros podemos preguntar, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien solo me dice, Oh, yeah, she's tall and thin. O sea, me, solamente me deja saber que la persona es alta y delgada, pero eso no puede ser una o sea, dos características tan raras en una persona. Yo quiero saber más, ¿verdad? O sea, ¿qué otro detalle puede tener él o ella? Por ejemplo, aquí se presenta, ¿verdad? Does he wear glasses? Sí, o sea, utiliza anteojos. Y pues, si esa persona lo hace, puede decir yes. And he has a beard. Sí, sí, y también tiene barba. Si no, podría ser, por ejemplo, no, but he um, wears, sorry, wears a suit, ¿sí? Pero utiliza un traje. O sea, podría ser el caso de que una persona eh, que todo el tiempo, ¿verdad? Viene todo trajeado y es un lugar que no necesariamente ustedes van a encontrarse con personas que se vean así sería una manera de poder eh, describir, de verdad, de forma más específica cómo alguien se ve. No, but he wears a suit. Sí, no, pero él utiliza un traje. Um, now, any other thing that you guys can identify? ¿Alguna otra cosa que ustedes creen que sea necesario poder preguntar cuando alguien me da una descripción vaga de una persona? ¿O ¿Qué otra pregunta harían ustedes como para poder conocer de mejor forma cómo alguien ah. se ve? Yes, that would be a very good example How old is the person? Aunque eso puede ser engañoso Porque a mí varias veces me han llamado ya que soy a Salta Cunas, Porque me ven con mi novia Y creen que ella tiene 17 años Y es como que no, solo es un año menor que a mí O sea, tiene 27 ¿Cómo es? 27, 24 Entonces es como que Eso podría llegar a ser engañoso Sí la primera noche, créanme, que yo veía a muchos de ustedes y yo decía, parece que tiene 20 y algo, parece que tiene 20 y algo, y yo después, no, no tiene 20 y algo, <laughs> de verdad, en serio, aquellos que tenían la cámara, verdad, encendida, yo, yo sentía, you guys are, are, look very young, déjenme decirles, ahorita, de hecho, aprovechando, les voy a comentar, se ven bastante jóvenes la mayoría de ustedes, o sea, en serio. And, I mean, I'm not saying you're old. Sí, no digo que son viejos, sino que se ven más jóvenes de lo que me comentaron al principio. A menos que me mintieron, ¿verdad? Eso es otra cosa. Okay, ¿so, how old is she? That's a very good question. We want to uh, pinpoint how somebody may look. Sí, o sea, porque pues, por la idea de la edad también me puedo guiar en a quién estoy buscando. Another question you can ask, Mario, a question you may ask when you want to identify a person. Uh the color uh, hair hair okay. of the hair yes uh, what color is her hair that was a, a kind of common one what color is her hair and eyes and eyes yes what co Entonces, what color are her hair and eyes se puede utilizar um, en conjunto verdad la pregunta para no gastar tanta tinta has he has he um okay <laughs> does he have does he have any special sign? Does he have any special well any mole vamos a poner, vaya. Any mole or tattoo? Sí, hoy en día verdad es bastante común, sí. Does he have any mole or tattoo? Tiene algún algún eh, lunar o tattoo. O tatuaje, tatuaje, perdón. ¿Does he have any mole or tattoo? In this way, you can also identify a person. persona. ¿sí? o sea, si esa persona pues tiene un tatuaje, no sé, en alguna parte visible del cuerpo, um, podría llegar a ser, verdad, una forma en la cual yo podría identificar a esa persona. Ok. Entonces, eso sería para apariencia, eh, pues sencilla. Aquí tenemos otra vez age, como bien les decía, es una cosa importante aquí eh, se presenta verdad how old is she tenemos dos formas de poder hacer o poder presentar una respuesta a esta pregunta podemos dar la edad exacta si la conocemos o sea yo digo verdad de forma directa um, well in this case it's not exactly like that person is exactly this age but we know an idea she's about 32. She's about 32, ¿sí? O sea, estoy dando una idea bastante aproximada, ¿verdad? Ella tiene alrededor de 32. Si no, puedo decir, she's in her 30s. Sí, she's in her 30s. Está en los 30s. O sea, que ahí también tengo una idea, ¿verdad? De más o menos a quién estoy buscando. Después, obviamente, que me hayan dado una descripción también de, o sea, el aspecto físico. She's in her 30s. Or, um, aquí vamos a cambiar esto. Does he look like? Esa sería una forma también de poder eh, presentar, verdad, esta esta pregunta. How old does he look like? Porque, o sea, como les decía anteriormente, hay personas que tienen apariencia, pues, de ser mucho más jóvenes. Hace días, de hecho, un día me dio, me dio risa. Yo estaba con unos amigos trabajando y había un niño cerca y ese niño le preguntó, eh, mi amigo, de hecho el menor de todos, le preguntó que sin cuántos años creía que tenía yo. El niño le dijo que parecía de unos 23 años. Cuando le preguntó cuántos años creía que tenía él, o sea, la persona que estaba preguntando, le dijo el niño que parecía de 32. Y cuando le preguntaron por la otra persona que estaba con nosotros, el niño dijo que parecía de 37. Y todo era completamente al revés O sea, el que estaba preguntando tenía 18 años Pero pues está un poquito gordito Y con la barba así toda descuidada Así que se veía pues mayor Y parecía de 32 según el niño El otro muchacho es todavía más gordito Entonces y sí parecía de 37 De acuerdo con el niño Y yo parecía de 23 y yo tenía O tengo, en, ajá, en ese entonces ten, eh, Igual, fue hace como un, unos dos meses 25 años Así que fue como que cuando le dijimos las edades al niño se quedó sorprendido y ustedes me imagino que ya habrán sabido de eso, ¿verdad? Cómo los niños reaccionan, o sea, él no se lo creía, él creía que estábamos dándole eh, pues una mentira, porque según él él, o sea, tenía razón en las edades que había dicho. Cuando le dijimos que quien él creía que tenía 32 tenía 18 y quien él creía que tenía 37 tenía solamente 20 años, pero pues sí, um, por eso de ahí nace, ¿verdad? También a veces la necesidad de preguntar. How old does somebody look like? O sea, ¿qué tan mayor alguien se ve? Porque a veces hay personas que no necesariamente... Um, yeah, <laughs> 25. Um, so, hace rato se me tuvieron que haber sorprendido cuando dije que mi novia tenía 24 y solo era un año menor. <laughs> Ahí estaba ya mi edad también. No, just kidding. Ok, um, pues entonces, somebody can look like he is 30 when that person is only 20-something. Somebody can look, Like there are teens, ¿sí? Como si son, um, pues, adolescentes. And they might be in their, I don't know, thirties, ¿sí? Porque a veces pasa. Hay personas que tienen ya cerca de 30 años y pareciera que tuviesen, ¿verdad? Algunos, ¿qué? 17, 18 años. So, yes. You um, can also ask like this. How old does he look like? Y aquí la respuesta no necesariamente sería sí, sino que sería he looks, ¿sí? He looks. Like he's in his 20s, let's say. So he looks like he's in his 20s. Esa sería una forma de poder contestar, verdad, a esta interrogante. So. How old is she? Or how old is he? Sería de forma directa. She's about 32. Desaparece o que tiene 32. She's in her 30s. Está en sus 30s. Ahí ustedes pueden cambiarlo dependiendo de la edad, ¿verdad? 50s, 60s, um, 40s para los de 40, 20s para los de 20s y así. Y luego, how old does he or she look like? Well, he or she looks like he's in his 20s or she's in her, in her 20s. Así que esa sería. una verdad de las formas en las cuales podemos eh, llegar a cambiar la información o cómo más o menos podemos llegar a cambiar el aspecto o la descripción que vamos a dar acerca de alguien luego tenemos height ¿sí? la altura how tall is she qué tan alta es ella well she's one meter eighty eight one meter eighty eight or as we had in English in the English version she's six feet two ¿Sí? o sea tenemos un metro ochenta y ocho, or six feet two seis pies con dos esto sería de forma bien específica una vez más cuando ya tenemos el dato cuando ya conocemos bastante bien a la persona podemos dar verdad ese tipo de información si no si yo no conozco eh, la información de cómo qué tan alta puede ser esta persona yo puedo decir something like this he's quite short or he's very tall He's quite tall, ¿sí? Cualquiera de las otras versiones en las cuales no necesariamente yo especifico una altura, sino que solamente menciono, ¿verdad? De forma general, si esta persona es baja o si esta persona es una persona alta. Así que tenemos esta otra variante. How tall is she? Well, she's 1 meter 88 or she's 6 feet 2. Or she's 1 meter 64, 1 meter 69. Dependiendo, verdad, de la altura específica de cada una de las personas, así también vamos a cambiar esa información. No les recomiendo tanto ahorita, o sea, que nos vayamos a estar creando la cabeza con conocer este tipo de medida, porque es probable que no lo necesitemos eh, nosotros, al menos no en nuestro contexto. Ya si ustedes se van a tener que mudar o si quieren mudar a países en donde utilicen este sistema, pues ahí ya será diferente, verdad. Tendrán que acostumbrarse a poder identificar más o menos. Eh, pues qué tan alto pueden llegar a ser, verdad? Um, seis pies y dos y dos pulgadas. Y luego, más formas específicas de poder identificar el cabello, ya que eso es algo bastante importante también. Tenemos que podría ser, How long is her hair? ¿Sí? is medium length, is um, quite long, it's very short. Um, y así podemos identificar más o menos la medida, verdad, de la longitud del cabello. And luego, the color. What color is her hair? It's dark or light brown. Sí, o sea, ese es café oscuro, café claro. Um, he has brown hair. Podría ser otra de las formas en las cuales podemos contestar. O si no, también, we can say. Um, aquí sí, mira, David, aquí se pudo haber dicho algo, pero ya, ya lo repare. <laughs> she has brown hair. Or we can say, she has silver hair. En el caso de personas que son un poco mayores, ¿sí? Podría ser, ¿verdad? Alguien que ya tiene el, el cabello eh, plateado, o sea, ya con, con alguna que otra canita. So she has, bueno, no, ya serían varias canas, ¿verdad? Para que se le vea silver. So she has silver hair. Sí, esa este sería la forma de identificar cuando alguien pues ya tiene o muestra, ¿verdad? Eh, pues los años a través de su cabello. Entonces, estas serían algunas de las formas: el cabello, la altura, la edad. Y la apariencia general. Son las cosas que necesitamos conocer para poder describir a las personas que estén a nuestro alrededor. Creo que ya hemos tenido, ¿verdad? Algunos ejemplos, ya se han presentado algunos ejemplos. Así que por ahora lo que vamos a hacer es que vamos a practicar esta conversación para que no se nos vaya a quedar ahí en deuda. sí Así que podemos eh, obtener las, las capturas necesarias. Y, eh, no sé, ¿alguna duda, perdón, antes de, de ir a practicar? ¿Alguna duda que se nos haya generado por ahora? ¿Qué significa uh, Ring a Bell? Oh, Ring a Bell, ¿cierto? No ah, se los bien. terminé de explicar. Sí, Ring a Bell se utiliza cuando ustedes hablan de algo que les suena. O sea, para decir, me suena Ring a Bell. Y si, si yo digo, doesn't Ring a Bell? Um, en ese caso, yo voy a decir... Uh, no me suena, ¿sí? Doesn't ring a bell. Ok, um, esta es otra cosa bien importante, ¿cierto? Más adelante, de hecho, va a mm -hmm. haber un módulo. Un módulo en el cual vamos a quizá ahondar más en esta info, pero ahorita se los voy a facilitar también aquí, Gloria. Sería el pelo liso, es straight, ya lo voy a enviar. El pelo ondulado sería wavy, ¿sí? Wavy hair. El colocho sería el curly. Curly hair y el bueno, hmm. colocho y rizado básicamente se toman como lo mismo, sí, o sea no hay uh, como mayor diferenciación entre uno y otro. Straight hair sería para el pelo liso, wavy hair sería para el pelo ondulado y um, ambos, tanto colocho como rizado, se van a tomar como curly hair, sí, curly hair. Y de ahí pues van las secciones de la medida, ¿verdad? puede ser short, medium or long hair. En el caso de la. Bueno, en cualquier caso, sí, porque también los chicos a veces se pueden merecer. Por ejemplo, imagínense a Mario con el pelo súper largo. Sería se re cool. No. No, thank you. Ok. Uh, bueno, entonces. Tenemos ya las capturas, vamos a entrar en un momento en la práctica. Yo voy a estar por ahí, ¿verdad? Ya viendo cómo realizamos la misma. Solamente va a ser quizá una vez cada uno, porque hay ya eh, como cinco o seis minutos nada más. So let's go and have a little bit of a practice, guys. ¿Podría yo de manera sí. clara? Es decir, ¿Sí? nosotros vamos a reunir con el señor. Okay. ¿no? Las cosas se hacen correctamente, ordenadamente, organizadamente. Esa es parte de la el, el no ¿no? interferencia. ¿Qué ¿Qué es extraña, María Santo, que hay una reunión porque... obviamente que, hay que quedar activo. necesitan escuchar todas las partes. Pues es parte pero también no, no, no. de una organización es sí, eh, fuerte en ese sentido eh, este, por eso hicimos una revisión pero no por otra cosa no porque nosotros estamos definiendo si el día pasado mañana eh, vamos a ir es más este eh, eh, David ok ok, okay. Empiezo o Do You start. Okay. Hi, here. You have a new girlfriend, Randy? Yes, her name is Ashley, and she's gorgeous. Really? What does she look like? She, well, she's very tall. How tall? About feet. Two i i suppose. Whoa, that is stroke. What color is her hair? She has a beautiful red hair. Oh how old is she? I don't know, she won't tell me. Thank you. And me and Hector. Hello. Hi, Hector. Uh, I start. I okay. hear you have a new girlfriend, Randy. Yes, her name is I in his church. Really? What does she look like? Well, she very tall. How tall? About six feet, uh, two eyes, I so suppose. Wow, that is tall. What color is her hair? She has beautiful her red hair. And how old is she? I don't really know. But she won't be tell me. Thank you. Thank you. Preciosa. Maravillosa. Preciosa. Ah, exactly. Yes. Preciosa. La duda es con gorgeous ahorita, de lo de qué significa gorgeous. Yes. Oh, sí, sería para describir a alguien que se ve preciosa. Porque ajá, el maravilloso es como les había mencionado anteriormente en algún momento. Um, cuando hablamos de terrific, sí, o sea, alguien que se ve terrific es, o sea, lo, como lo último, ¿verdad? Lo más alto en cuestiones de lo. O sea, que alguien se pueda llegar a ver bien. Así que. I sí. wonder, teacher. Uh -huh. I, I, I wonder. Wonder o wonderful. Wonder, wonder. Um, wonder. Wonderful o wonder, nada más. Wonder. Wonder. Um, cuando decimos wonder, cuando yo digo algo así, I, I wonder, significa, o sea, que me pregunto. I wonder. Sí, ah, okay. ajá, pero si digo algo, alguien que se ve wonderful, en ese caso también, ¿verdad? Estoy diciendo um, o describiendo a alguien que se ve um, estupendo. o Maravilloso. A alguien que se ve maravilloso, ajá. Ok, ok. okay. Si yo afirmo, she look like, si yo afirmo en, la, en look lleva la S, ¿verdad? En el verbo. Sí, en ese caso sí, she looks like, looks ah, like, ajá, con el sonido de la S bueno i think we're gonna break apart the, the, the groups and come back to the main room so okay. let's go back okay. okay bueno espero que hayamos logrado describir verdad o en menos de alguna forma eh, saber de cómo vamos a describir algunas personas, principalmente pues aquellos que están alrededor nuestro, es como el objetivo principal poder describir cómo se ve, como les decía anteriormente, um, no sé, algún familiar, algún compañero de trabajo. So um, it's very important to get to know how to describe people because it, we always are going to be um, getting to know more people, and we're going to have to describe how the people look like. Solamente una cosa es que asegúrense de preguntarles la edad, ¿verdad? No se vayan a quedar como el de la conversación ahí, que se quedó en corto. Que no sabía qué edad tenía, era la novia. Así que, ajá, cuidado con eso. Okay, guys, well, thank you very much for your attention. Thank you for your participation in tonight's class. Tomorrow, we're going to have more info for the last class of the week. And, um, yeah, I will be seeing you here tomorrow thank you and have okay. a very good evening good night good Bye good everyone tomorrow <laughs>